Hemos venido un ratito a la naturaleza a ver una especie de cactus peruano que es muy bonita, es muy apreciada en cultivo y es el que estamos viendo acá, es Melocactus peruvianus. Así que si quieres ver sobre esta especie, cómo es que crece de forma natural, acompáñanos en este video. Hola amigos cultivadores, mi nombre es Jorge Ernesto y el día de hoy hemos venido un ratito a la naturaleza a ver una especie de cactus peruano que es muy bonita, es muy apreciada en cultivo y es el que estamos viendo acá, es Melocactus peruvianus. Así que Melocactus, este es género Melocactus, especie Melocactus peruvianus. Todos los Melocactus se caracterizan por ser plantas de tallo globoso, no forman ramas, muy rara vez vamos a ver una con ramas, pero su característica fundamental es esta cabecita de acá, esto rojo que se le llama cefalio. ¿Qué es un cefalio? Pues no es más que una estructura especializada en el cual van a nacer ahí flores y los frutos y que lleva el nombre de cefalio, porque cefalio viene de la palabra céfalo, que significa cabeza, o es una estructura que prácticamente nace en la cabeza o en el ápice del tallo de las plantitas de esta especie. una pregunta que uno puede realizarse por curiosidad es: ¿cuánto puede llegar a crecer un cefalio? Este cefalio probablemente está midiendo unos 12-15 centímetros, pero vemos que a su lado hay un melocactus ya muerto. No sé qué le pudo haber pasado, pero veamos la longitud de su cefalio. Fácilmente llega a unos 40 centímetros, incluso en la parte interior está el segmento apical que se ha roto, pero más o menos con eso podemos apreciar cuán largo podría llegar a ser. Sí, es cierto, la naturaleza perdió una planta, pero se está regenerando. Tenemos dos plantulitas por acá. Tenemos uno ya mediano. Y en el lado de acá, trasero, tenemos dos plantulitas más. Hemos encontrado este Melocactus peruviano con un frutito. Voy a sacarlo solamente para que vean cómo es la forma. Parece un ajicito, ¿verdad? Es un sabor muy agradable, tiene una pequeña pulpa blanca con semillas negritas. Y esta especie yo le he visto que casi todo el año produce frutos. El hábitat donde crece este Melocactus, al menos en este cerro, el Melocactus peruviano, es un bosque seco. Este es un cerrito donde casi no hay muchas plantas. Por allá vemos una planta abajo, me parece que es el famoso zapote. Y este es el cauce de un pequeño riachuelo que obviamente está seco porque no estamos en temporada de lluvias. Pero lo que quiero que vean es acá el suelo. Es tipo grava, una grava que se desarma al cogerlo. Hay partes piedras también, ¿no? Pero ahí es donde crece muy feliz este Melocactus peruvianus. Vemos que su cefalio está un poco torcido a comparación del tallo, pero es en realidad el tallo que está un poco inclinado porque este cerrito está con una ligera pendiente. Entonces es el cefalio que prácticamente está en posición vertical. En este cerrito podemos ver bastante regeneración natural de las plantas. Esta es una muestra que la naturaleza siempre trata de buscar su lugar para crecer, así no sea el óptimo, pero tratando de poco a poco ir ganándole hasta a la roca más fuerte. Estoy caminando mucho acá en el cerro tratando de buscar una planta como esta para más o menos explicarles por qué es que crece de esta forma. Si podemos apreciar, vemos un tallo principal en la parte inferior y encima vemos dos tallitos más y en cada uno de ellos vemos su respectivo cefalio de la planta, de este Melocactus peruvianus. Yo cuando estaba en la facultad recuerdo que por esa época del 2007, 2008, yo veía pocas de estas plantas y yo siempre me decía, ¿no? Esta planta debería tener una carga genética tal que hace que la planta produzca ramas, porque generalmente esta especie no produce ramas, es una planta de tallo único. Pero esta tendía a ramificar,
Lo que no me había dado cuenta en aquel entonces es que las ramas eran apicales. Casi no he visto ramas basales o que aparezcan en la base de la planta. Más eran apicales. Así que surgió una teoría del por qué estas plantitas eran así y ahorita les explico. A apreciar más de cerca este bellísimo Melocactus peruvianus. Es una planta muy vieja, el tallo incluso ya no lo vemos verde, verde glauco, que es, sino ya es marrón, es muy duro al tacto, incluso ya no tiene espinas acá en la parte basal, las espinas han caído, por acá están incluso echadas en el piso, y vemos en la parte superior que ha formado dos grandes ramas. Estas dos grandes ramas, cada una de ellas presenta espinas, también se ve muy viejo, pero tiene cada una de ellas su cefalio. Yo antes, cuando veía estas plantas en hábitat, ya estamos hablando más de 10 años atrás, cuando estaba estudiando en la Facultad de Biología acá en Lambayeque, yo pensaba que esta planta tenía pues una carga genética para poder producir ramas, porque la gran mayoría de Melocactus no lo produce, es una planta de tallo único. Hasta que después, trabajando, vi una planta cultivada, una planta que estaba en un jardín, que unos trabajadores de casualidad rompieron el cefalio, lo rompieron. Entonces, cuando lo rompieron, yo lo primero que pensé fue, va a ser una planta que ya no va a poder cumplir su función en la naturaleza, que va a ser poder producir flores y frutos. Porque el Y vaya, fue mi cefalio. sorpresa que durante un año y medio después que fui viendo crecer esta planta comenzó a producir ramas en la parte apical. Y lo que me hizo pensar que nuevamente, ¿no? Son plantas y la naturaleza es tan sabia que si ya no tiene la parte apical, va a producir nuevas ramas, como lo que ha sucedido acá. Si nosotros nos acercamos, este es el rastro original cefalio de la parte basal. Por alguna razón se debe haber roto y la planta inmediatamente activa sus mecanismos para que pueda producirse nuevas ramas y que cada una de esas ra nuevas ramas con un ápice nuevo pueda producir su cefalio y nuevamente pueda ser una planta útil para la naturaleza, porque va a ser una planta que va a poder producir tanto flores como frutos. Así que cuando yo vi Así que cuando yo vi esto de la ruptura del pseudocefalio y que en esta planta cultivada generó dos ramas y cada una de estas comenzaba a brotar una nueva planta con la finalidad de que pueda producir nuevamente unos cefalios nuevos, inmediatamente yo entré a mi computadora, comencé a ver mis fotos que había tenido de aquella época y cierto, cada una de esas fotos no me había percatado que en el tallo original tenía pues un vestigio de pseudocefalio roto y esa fue la razón por la que producía esas ramas, ¿no? Entonces vemos cómo la naturaleza es tan sabia que ante alguna adversidad, ante algún problema, inmediatamente trata de buscarle solución y quedó descartado mi otra teoría, mi primera teoría de que eran plantas con genes especiales y que solamente esas tenía la propiedad de producir ramas a diferencia del resto de la población. No es más que bueno, amigos, esto fue todo en esta visita de la naturaleza, viendo algunas especies. Y lo que quería comentarles es que cada vez que vengan a la naturaleza, pues les rogaría cuidarla, protegerla, llévense su basura, si es que traen, porque yo traigo mi agua, yo traigo mis galletas, algo para alimentarme, me llevo conmigo los envases, para que esto perdure, para que nuestros hijos, nietos, tataranietos puedan disfrutar de la belleza peruana, ¿no? Mi nombre es Jorge Ernesto y hasta un siguiente video.